ese? ¿Pasamos los dos? Creo que sí. Está hecho pelota el camino, es un desastre. No, 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 frena acá, esperá lo que pase primero. Vos te vas perdiendo. Ah, miren lo que te pozo, gente. Está buena la calle para ir a Pavón. A ver si se pone las pilas el intendente. Vamos, intendente, jugátela por el asfalto. Muy mejorada, mujer. Allá viene el señor Canessi. Mostré mal camino porque estábamos tomando mate y me olvidé. Allá vinieron los chicos, ya entramos al campo de las papas. No sé hasta dónde vamos a poder llegar. Nos dijo la señora que no se puede costear bien al fondo, así que me bajó un poco las expectativas. Digamos de sacar algún dinosaurio en la noche. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La verdad que está espectacular. Está espectacular. Un día de los que me gustan a mí, que va a hacer frío a la noche. No sé si es la. No sé si es la, boludo, ojo. Puede ser. Puede ser porque hoy dan 6, 5 grados. Veo como se comió todo. Bueno. Mientras vamos avanzando lo voy mostrando. Bueno, gente, ya llegamos. No podemos cruzar para el otro lado. Eso es lo único malo. Pero bueno, vamos a probar acá en este pozo que yo lo veo lindo. Ahí los muchachos van a buscar carnada. Allá ya llegó Cristian. Ahí está Petunchi. Está Oscar y bueno, Martín, como siempre, con su juguete en la mano, a ver si puede encontrar algo. Así que bueno, yo qué voy a hacer. Voy a tirar con tripa de pollo podrida, para algún armado o lo que sea. Que tripa de pollo fresca se ve. Bueno, tenemos podrido, tenemos todo. Vamos a ver qué pasa con el pescadito acá, que me tengo fe que alguno pueda aparecer. Bueno, gente, ahora sí, una buena encarnadita y vamos a tirar. Vamos a cubrir lo más lejos que podamos. Esto lo vamos a tirar allá. Allá. Esta gente. Primer tiro con tripa de pollo podrida al pozo. Creo que eso. Lindo pozo. Allá por mi tiro, de ahí para allá. Voy a agarrar lugar, así que vamos a ver qué pasa. Lo vamos a hacer el primer tiro con lombriz. Lombriz, lombriz, lombriz. Ahí, como ayer saqué el patí grande, así. Tenemos todo, tripa de pollo, lombrices, tripa asada, lo podrido. Tenemos carnada para hacer dulce. Allá Martín sacó un armado recién lindo. Lo van a ver en el canal de él. Pesca con Martín y sus amigos, así que vamos a cubrirle con lombriz en el pozazo ese que hay ahí. Tiré dos cañas, una con lombriz y una con tripa de pollo. Lugarcito este lindo. Aparte cómodo, se puede llegar con los autos. Bueno, arrancamos bien la pesca. Miren que lindo armado. Arrancamos espectacular, gente. Lindo, lindo, lindo. Así que bueno, primer tiro, primer pescado. La ley de siempre. Bueno, vamos a hacer el segundo tiro con podrido. Este es nuevo. Me olvidé el mejor balde de todos, gente. Este es nuevo. Para mí le falta un poco. Pero el balde de ayer que usamos me lo olvidé. Lleno armado. Un salido grande, ¿eh? Sí, olvidate. Bueno, gente, segundo pescado, segundo tiro, segundo pescado. Hermoso, pero hermoso armado. Este sí es más grande que el otro. Dos tiros de pescado. Bueno, acá vinieron los muchachos, fueron a buscar sabalito. Yo tiré este, la corté con araña. Así que le voy a mandar una pelota de tenis, plomada 195, que se la robé a mi amigo el flaco. A ver qué pasa. Vení, vení con esa bollita, vení. Vení que lo estoy viendo, los manduví ahí arriba del lado de la plantita cazando, bro. Vamos a ver qué pasa con los pescaditos. Lindo lugar este, me gusta. Acá voy a hacer la ranchada yo a la noche, ya compré el territorio.
Como le contaba, los muchachos fueron a sacar sabalitos, sacaron un montón para la carnada de la noche, para algún zurdo, algún dorado. Vamos a ver si tenemos suerte y prendemos algo lindo. Yo creo que sí. Martín acá tiene un lugar para pescar espectacular, gente. Se agarró el mejor lugar. Se hace boludo nomás, por eso tomó... Tiró tres cañas dentro del auto nomás. Yo traje seis, Martín trajo seis más. ¿Y este? Esa que recién cambió. ¿Pero eso se mueve y se va al agua? Está ahí nomás, boludo. No deja escapar nada. Qué hermoso amarillo, loco. Lindo amarillito. ¿Con qué lo sacaste, Martín? Con la tripa del pollo. Lindo bicharraco, chi. Con la fritanga. Acá lo tenemos a Jeremy Way, argentino. Vamos, Cristian. Vamos, vamos que salen acá abajo. ¿Qué acá nomás está hondo? Acá está el posacaña, mira. ¿Ahí está el posacaña? Lindo. Ese uno. Espectacular. Casero, casero. Che, boludo, está re hondo acá nomás, en serio. Sí, está re hondo, boludo. Yo tiré ahí, mira, ahí nomás. Y ya está hondo ahí. Qué locura. No paraba nunca de caer. ¿Para que este lo voy a hacer caer por las dudas? Que pise en la noche mal. Hace cosas que pisan medio mal al agua. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa con los peces. Este lo llevo para allá, Martín. Claro, este va para mi casa, no para la tuya. Miren lo que pesqué. Qué lindo. Un patín, patín. Mira, mira, acá tengo algo también. ¿Me tiras la tomita, Martín? Mira qué lindo, patín. Está lindo, creo que no. Bueno, paticito, gente. Arrancamos bien. Tres tiros, tres pescados. Corté uno solo nomás. Así que bueno, arrancamos bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a mover de lugar urgente porque no se puede tirar la cantidad de enganche que hay. Es terrible. Vamos a ir a la boca del pavón allá. Antes que caiga el sol. Es impresionante el enganche. Yo corté cinco veces y no hay. Vamos a la mierda porque no se puede tirar. Así que dale, vamos a juntar todo y nos fuimos. Acá ellos te sacan todo. Bueno, junta leña. Y nosotros vamos a agarrar lugar. Vamos a agarrar lugar allá en la boca. Pero con una sola caña, somos buenos. Quedaron todas las cañas arriba del bote. Bueno, vamos a juntar la mugre que hicimos y nos vamos. Llegamos acá, miren. Miren dónde estamos, miren lo que es este lugar. Una locura, pero allá hay otro que se lleva todo el pescado. Ahí están tirando una malla, se ve. Bueno, estamos en la desembocadura del arroyo Pavón. Un lugar impresionante para pescar. No sé si saldrá algo o no. Los muchachos están allá juntando leña todavía. Allá se está escondiendo el sol. Sí, ya se fue el sol. Así que bueno, empieza, vamos a ver qué empieza. Sale el patí, el moncholo, el amarillo, el armado, lo que salga. Allá están viniendo los muchachos. Ahora vamos a hacer un buen foguito porque va a ser una noche muy fría, gente. Muy fría. Allá el hombre parece que sacó un pescado grande. ¿Qué son? Miren, gente, en un ratito el hombre. Un patecito lindo y unos bagres. Que patí sacó. Adentro para congojar mis penas. Está casadito, Cristian se fue para allá. Y clavó algo grande, no sé qué, un mandubí, pero enorme. Enorme el mandubí. Pensábelo. ¿Pescaste un pez globo? Sí, mira. ¿Qué le pasó ahí? Un pez sapo. ¿Un pez sapo? Un pez sapo, bebé. Lindo. Mira los bigotes, nunca lo había visto.
¿Lo viste? Sí, supuestamente dice que es la chuza esa. ¿En serio? ¿Tiene chuza sí, ahí? Sí. No, no es chuza. Sí, supuestamente. Ah, sí, mirá. Sí, bueno. No sabía. Nunca los vi eso, boludo. Chuza de la mandura la tiene una trompa. ¿Con qué lo sacaste? ¿Un sabalito? Bueno, sí, con un sabalito chiquito, bebé. Bueno. Todo de veras. Ahí toma aire, mira. Parece un sapo, boludo, de acá abajo. ¿Tomó bien, bien la cosita? ¿Tiraste? Con podrido salió. ¿Tiraste una toma parado para el reel? Sí. Espera. Bueno, ahora sí, comienza la magia. Podrido nuevo. No, para mí, le falta. Así como se los digo. Pero bueno, no perdemos nada con tanta gente. Está bastante asqueroso. Vamos a tirar la naranjita, la poderosa. Vamos a sacudirle. Acuérdense, lo dejo en el asiento de la camioneta. Me gusta el lugar acá. ¿El hilito, chavo? Anda por ahí. Vamos a ver qué pasa con los pescaditos. Vamos, Martín, que hoy es el último día. Día 4, tiene que salir hoy. Hoy saco un sur. Hoy tiene que ¿Surubió para ti? No, va a ser para ti, Martín. Pero igual, ¿ya te reinsignaste? Le digo que quiero un sur. Yo lo que quiero es el que es. ¿Qué? El hilito. ¿El hilito? Acá, mira. Chau, te lo robaron. Bueno, justo, ¿sí? Justo estaba por prender el fuego, mira el Martín. De a poquito se va dando la pesca. Vamos, ¿sí? Martíncho. Vamos, Martíncho. Ya saben, gente. Búsquenlo ahí en YouTube como Martín y sus amigos. Pescando con Martín y sus amigos, Nico. Todo el día estamos juntos y no te acordás del nombre. Bueno, Martín, ¿vamos a sacar pescado o no vamos a sacar pescado? Amigo, recién está apareciendo. ¿Sabes lo que vamos a sacar la noche acá? Yo saqué ya. Encima no hay trancadero, nada. No, el Martincito. Terrible, boludo. Terrible. No, acá vamos a sacar. Bueno, ojalá que se nos dé, loco. Ojalá. Acá ya puse la iluminación. No hay enganche, ¿no? No hay enganche. No, está espectacular. No hay pieza, ¿no? Si no sale pescado, no sale. Y si sale, que salga. Un patín, mirá. Grande el anzuelo que el pescado. Juliaba, agarra un sabro, 32 kilos, mira más grande que tu patí. Este se va al agua. Vaya, compañero. ¿Está caliente el agua o hace frío afuera? Una de las dos. ¿Estás en vivo ahora? No. No, estaba en un vivo el otro día y sacó. Digo yo, bueno, se baja abajo la barranca, lo veo así. No, este es el así. Lo que hacemos muerto, güey. El aire murió. No, no picó. Está picando, pero no se mete. Oh, ya está. Prende el flash, ahí está. Bueno, gente, miren. Anzuelo 7-0, un buen podringue. Yo se los voy a mostrar. Probalo, si no, no tiene gracia. Claro, se los voy a mostrar. Vamos a comer a esto porque nos olvidamos la comida. Carece dijo que querían sanguchito de sábalo. No, esto está. Le falta, pero está bueno. Miren. Le falta, pero está bueno. Esto lo hice yo. Madein, Nico Reynoso. ¡Ojo! ¡Oh, mirá, pique en vivo! ¡Mirá! ¡Qué pique, boludo! Ahí empezó a correr la comada. También la saqué todo, ¿no? ¿Vos qué decís, Cristian? ¿Pique plomada o plomada? Para mí plomada. Qué lindo pique, loco. ¿Sí? Yo voy para adelante con todo. ¿Te saco la campana? No, la cuando yo cañé para atrás la campana entra dentro del poder. Para mí se tiene que hacer una caña. Como de 10 metros, ¿no? Es lo que quiero, pero no consigo. Como el video de los chinos. Estaría re bueno, boludo. Es un lance, el lance más largo del mundo. Que tenga 5 tramos. 5 tramos de eso. 5 tramos de 2 metros. Ya no tiene que ser, pues si no. La tuya fue, ¿no? Eso fue la chicharra, ¿no? Sí, mirá. ¿Carece viene con pescado? Ese ruido. No. Hay bastante pique, loco. Mirá lo que hizo. Por favor, grabalo. Mirá. Pero, ¿qué le pusiste? ¿Sabés el cangrejo que voy a sacar con eso? Miren el Martín acá. Un anzuelo. ¿Cuánto es? ¿Menos 5? No sé, vos dejá lo que ese me gustó. Pásale bien agarrado acá al costado del cachorrito. Bueno.
Yo te escucho, Martín. Yo. Acá el otro Martín 2. Con otro. Uno pescador, el otro cocinero, ¿no? Ah, ya se vino todo preparado. Sí, este hace los mejores guisos del planeta, así como te lo digo. Este pique en vivo, miren. Los muchachos se fueron a cazar sin mí. A ver si lo puedo clavar. Gente, vamos yendo a buscar a los pibes. Miren lo que es esto, loco, qué hermosura. Para tirar una caña bien adentro acá, capaz que sale algún patí. Todos remansos son. Vamos a sacar la barranca ahí. ¿Qué lugar este el campo de las papas? De lo mejor que hay en la zona. Bueno, modo cacería en vivo, gente. Tincho, Tunchi, Cristian y Oscar. Pero no anda nada por la hora. Por ahora estamos con el coso ese que se ve de noche. Pero no anda nada. Nada, qué locura. Otra vez, loco. Qué hermosura. Hay que venir más seguido, Martincho. Como siempre, mejor guiso de todo. Terrible el pique que tuve. Terrible. Terrible el pique que tuve. No se dan una idea. Justo con. Martín, tenía algo que lo toqué porque hizo panza, tenía algo ahí. Martín, vení, mirá. Es un cangrejo que está arriba de la tierra. Mirá. Mirá dónde cayó, boludo. ¿Está en su vida? Es un pescado, boludo. Se aflojó todo, mirá, boludo. Está. Vení, boludo, dale. ¿Viste cómo aflojó, boludo? Es un pescado eso, boludo. Mira mi caña. Tiene pinta de patía que yo. Sí. ¿Qué? ¿Estás tomando? ¿Surubí? Es un pescado, boludo. ¿Surubí? ¿Michelu, Oscar? ¿Carcelo de Martín? No sé, tomá acá también. Cangrejo eso, Martín. ¿Pero a esa velocidad, ¿eh? Venimos acá, ¿no? Sí. Un cangrejo, boludo. Mira que me cortaron la caña. ¿Batanza decís vos que te cortaron? No, si te llevó antes, boludo. ¿Qué te dije? Mira cómo se asomó, mirá. Está ahí, boludo. Surubí, dijo. Suru cangrejo, yo voy a comer, mirá cómo sale el guiso. Ay, papá, la muera. Crack. Como siempre. Ahí nomás, ¿no? Tres paquetes. Acá hay seis, ya dije seis. Ahí cuchara, casi seis. Bueno, vamos a probar. Nada, miren lo que es esto, loco. Mandale. A ver si. Terrible. Está fresco. Alto guisómetro. Riquísimo, boludo. ¿Puedo esto? No, está espectacular. Terrible, loco. ¿Cómo cocinaste, loco? Ahora cuando vos comás pepunchi va a ver. ¿Qué es esto, loco? No puede estar tan bueno con el frío que hace. Es terrible. No, hace tiene podrido, lo que una grande. Bueno, muchachos, suscríbanme a mi canal, bueno, que tengo pocos seguidores. Ya les cociné, les decía. No, eso para otro. Martín, otra vez, hermano. Cero. Sí, boludo, mirá que es esto. Tengo enganchado acá, parece. Bueno, ¿quién me venga a filmar? Están todos cagados de hambre, loco. Véngame una sudada. Me está picando el bagre, amigo, sí, ese es grande. Oh, patizazo acá tiene que ser. Caminalo, andate a la costa. Acá tiene el teléfono, tomá vos. No, pero uno que sepa mejor así con el celu. Ahí está. Pero está arriba el pato, curioso. Caminando el pique. Es un cangrejo ahora, ¿sabes qué? Un cangrejo gigante. Caminando el pique. Pero se costeó 100 metros. Ahí está, ahí tiene el cangrejo de 15 kilos. Ahí viene un cangrejo en serio.
Ah, no es chico. Es una bestia. No es chico. Otra vez, Martín, se va a volver a dar los videos. Che, le doy pausa, filmo todo corrido esto. Ah, dale. Ahora que venga a comprar. Ahí subió el gráfico. ¿Un patín? Uy, pero... ¿Cómo floreó? Patizón debe ser. Un patín, mira. No era tan bien. ¿Viste cómo dobló la cancha el patín? ¿Qué? Lo buscó y lo sacó. Ahí está. Lindo, lindo el pescador. A ver. Ahí está. ¿Está flojo el freno así? Sí. No es grande igual, pero. No, pero está lindo, bro. Sí. ¿Qué no? 3 kilos tiene. Que no me pase lo que me pase con Pedro. Con cangrejo lo sacó. ¿Sabes que está de pedo este patín? Lo sacó con podrido. Me agarró la cola, dijo. ¿Cazar la cola, Morel? Ahí está. Ahí está. Bueno. Arriba. Buenísimo. Son todas luces, boludo. Ahí está. Arrancamos. Los ratos mentaban, viste. Arrancamos la noche, gente. ¿Cuánto tiene ese? Nada, debe tener 3 kilos, 2 kilos. 4 kilos. Meses. A ver. Bueno. ¿Cuánto tiene? Vamos a comer, muchachos, se enfría el guiso. Mirá, así bravo.